Amigos del ciclismo, reciban un cordial saludo. Estamos acá en el lago La Pradera, donde funciona el Club Jerónimos, Nacidos para Ganar, que coordina y dirige Natalia Muñoz. Al fondo, los alumnos del club, haciéndole trabajos y adecuaciones a la pista. Ese es el sitio en el cual invitamos a los niños y a ustedes, padres de familia, para que se vinculen con este hermoso y bello proyecto. Un espacio otorgado por la Alcaldía de Dos Quebradas, en la cual Natalia Muñoz es la directora y coordinadora de las escuelas de formación desde la temprana edad. Así es que estamos acá y los invitamos para que comiencen a hacer este hermoso proyecto. Y acá hay también a la concejal Tatiana, que también nos colabora y también es gestora y parte fundamental en este hermoso proyecto. Si usted, padre de familia, tiene hijos en su casa y le gusta el ciclismo, esta es la oportunidad para que los traiga y disfrute de este bello escenario. Niños, desde los 3 años, y comience con la práctica del ciclismo a temprana edad, tan fundamental en este ciclismo moderno. Hoy también en el club nos acompañó Julián Enciso, representante a la asamblea del departamento, quien tiene proyectos para el deporte. Estas fueron las palabras que nos dejó en su visita al Club Jerónimos Nacidos para Ganar. Julián Enciso, diputada de Risaralda, que apoya bastante el deporte. Cuéntenos, en Risaralda, ¿cómo se trabaja en el deporte y desde la asamblea qué proyectos hay? Bueno, desde la asamblea departamental hemos venido apoyando muchísimo el deporte. Hemos presentado ya 2 ordenanzas, la ordenanza de la tasa pro deporte, que logramos implementarla aquí en el departamento de Risaralda. El compromiso este año es que se puedan recaudar alrededor de 4.500 millones de pesos para el deporte. Esta ordenanza pues también ya, digamos que la adoptaron las alcaldías tanto de Pereira como de Dos Quebradas, y son más recursos que le llegan para todos nuestros deportistas, tanto deportistas de alto rendimiento como el deporte para todos, todo lo que tiene que ver con formación deportiva. Y la segunda ordenanza que aprobamos hace poco, una ordenanza de mi autoría, y es la exoneración del pago de impuesto por estampillas a todas las ligas risaraldenses y a los clubes de formación deportiva. ¿Los clubes cómo tienen acceso a estas ayudas? Bueno, lo primero es que deben estar legalmente constituidos, que tienen que estar inscritos en las secretarías de los municipios, y ya estando inscritos en cada secretaría municipal de deporte, pues ya tienen derecho a acceder a esos recursos de la tasa pro deporte. Con respecto a los Juegos Nacionales, ¿cómo está la consecución de escenarios deportivos acá en el departamento? Bueno, nosotros en Risaralda vamos a tener 14 disciplinas deportivas. Lo que se está esperando es que ya pasó ley de garantías, estamos esperando que pase la ley de garantías para así poder darle inicio a la construcción de los escenarios deportivos que necesitamos, y también a la restauración de algunos pues que necesitamos mejorar para que tengamos una gran fiesta del deporte aquí el próximo año en el mes de noviembre, que son los Juegos Nacionales, y somos esos Juegos Nacionales. Desde el Club Jerónimos, muchas gracias por la visita y contamos con su apoyo con este club. A ustedes muchísimas gracias por permitirme este espacio. La verdad que en el club hay niños extraordinarios, y nuestro gran interés es que toda esa base deportiva que tenemos en el departamento de Risaralda tenga muchas oportunidades de formarse, no solamente en lo deportivo, sino también como personas. Ya sabe, comunidad de Dos Quebradas, en el lago La Pradera funciona el Club Jerónimos Nacidos para Ganar, con inscripciones abiertas para niños desde temprana edad. En la parte de abajo, los números telefónicos en los cuales nos pueden contactar para que también llamen, y con mucho gusto le brindaremos toda la información respectiva. Los esperamos. A usted, amigo, que le gusta el ciclismo, lo invito a que vaya a la campanita y se suscriba a este, el canal El Parque del Ciclismo, y me siga en las demás redes sociales como Facebook e Instagram. Hoy, con una muestra de los trabajos que se realizan acá en el lago La Pradera con el Club Jerónimos Nacidos para Ganar, que tiene sus inscripciones abiertas para niños desde los 3 años. No dejen pasar esta magnífica oportunidad. Soy Carlos Julio García, nos veremos en un próximo video. Bye bye, saludos a todos.